El pasado fin de semana se presentó oficialmente en Ledesma su Feria Taurina 2017. Este reportaje nos lo patrocina Bar Venecia. En la Plaza Mayor de Alba de Tormes nos espera Bar Venecia, vinoteca con todas las denominaciones, tapas, raciones. Y el encanto del territorio Menacho para disfrutar de los toros y los embutidos del ventorro y la encina charra. Y por la noche, Paz Mezquita, la cuna del Jack Daniel y el rock and roll, 21 años de buena música. Recuerde, en la Plaza de Alba de Tormes, Bar Venecia y Paz Mezquita. En el Palacio de Ferias y Congresos de Ledesma se presentó la Feria Taurina 2017. Un acto que algunos ganaderos y toreros protagonistas de dicha feria no quisieron perdérselo. Cartelazos de nuevo para el municipio ledesmino. Y es que el 18 de junio serán los toros de Pedraza de Yeltes para Juan del Álamo, Fortes y Ginés Marín. El 19 de junio es el turno de la ganadería de García Jiménez. La terna está compuesta por López Chávez, Alejandro Talavante y José Garrido. Un bonito acto que fue amenizado con flamenco y sevillanas, y en el que se desveló alguna que otra sorpresa para esta gran feria. Ignacio, Pedraza de Yeltes viene a Ledesma, una plaza que tiene una feria muy importante, y me imagino que ilusionados desde la ganadería. Pues sí, con mucha ilusión, es nuestra presentación en la provincia, una corrida de toros completa. Y bueno, la corrida viene bien presentada, viene abierta de cuatro sementales, y el cartel pues es inmejorable, ¿no? Con Ginés Marín, que es uno de los grandes triunfadores de la Feria de San Isidro, Juan del Álamo, que además está súper ligado a la ganadería, es un gran torero, y Fortes, pues también, que está en un momento muy bueno, es un torero que torea muy bien, y la verdad un cartel muy atractivo, y bueno, con muchísima ilusión, y a veces salen bien las cosas. Es lo que dice, es un cartel muy atractivo de tres grandes figuras, tres grandes matadores de toros, y con las mejores expectativas puestas, y a disfrutar ese día que, con lo abarrotado que ha estado hoy la sala en la presentación, esperemos que en la plaza también se llene de aficionados. Sí, seguro que se va a poner el cartel de no hay billetes, porque la feria está súper bien diseñada, en las dos corridas de toros son fantásticas, y la novillada sin caballos también. Ahora mismo hay un plantel de novilleros sin caballos muy bueno, o sea que yo creo que va a ser una gran feria, y que año a año se van superando en Ledesma, ¿no? Yo creo que ahora mismo es un referente a nivel nacional, y con unos carteles excepcionales. José Ignacio, se presentó hoy la Feria Taurina de Ledesma, y con la sala abarrotada, me imagino que también con las mejores expectativas para esta gran feria. Sí, muy contentos por la presentación de hoy, porque ha venido mucha gente al teatro, se ha llenado, y bueno, eso es una señal de que la gente tiene ganas de toros y de que Ledesma es una zona taurina, y creo que será una feria con categoría y que se llenará de gente. En cuanto a los carteles, tenemos figurones del toreo y grandes matadores de toros, tenemos también a Ginés Marín, que ha abierto la puerta de las ventas recientemente en San Isidro, y un torerazo como Talavante, que está a las máximas expectativas puestas. Sí, hombre, es una feria que los nombres son, los seis nombres de los seis toreros son importantes, tienen todos un aliciente, porque Ginés Marín además ya es conocido en esta plaza, ya ganó un trofeo a mejor faena en una novillada concurso, estuvo en el Bolsín, ganó la Rosilla de Plata. Fortes es un torerazo que conoce aquí todo el mundo. Juan del Álamo se presenta después de tantos años matador de toros, y eso es un aliciente junto a la presentación de la corrida de Pedraza de Yeltes y luego la otra corrida de toros con Chávez, que en Ledesma es un ídolo indiscutible por méritos propios, Talavante, que es un figurón del toreo, y José Garrido, que es uno de los toreros al alza, un torero joven, un torero aguerrido y un torero que no se dejará la pelea por nadie. Pues creo que es una feria con muchos alicientes, y además el aliciente de al comprar el abono entrar en el sorteo de un coche. O sea que creo que hemos conseguido conjuntar un montón de factores para que la feria vaya adelante y la gente acuda. Y en cuanto a la venta de las entradas, ¿cuándo salen a la venta? Porque es que ya está a la vuelta de la esquina esta gran feria. Bueno, en internet van a salir en www.torresledesma.sacatoentrada.es, y luego en la taquilla a partir del 12 de junio. Además hay un teléfono de venta de entradas que está en todos los carteles, redes sociales por supuesto, que es más importante que la cartelería tradicional. Y bueno, pues aquí en Salamanca, la provincia, por así decir, nos conocemos todos, y todo el mundo pues me puede llamar a mí personalmente y le iré haciendo las reservas. Disfuga, distribuciones de alimentación, todo tipo de carnes frescas,
frutas, verduras, coloniales, embutidos y fiambres. Todo en alimentación, para hostelería y grandes consumidores. Fisjuga, Polígono Industrial de los Villares, Salamanca.